Mira, Cari. Buenas tardes, mi nombre es Marilén Castillo, yo represento a Bluefin y pues sí, me siento, ¿cómo le puedo decir? Feliz de haber pues participado en esto y haber quedado en primer lugar. Gracias a Dios, pues estuvo difícil la pelea, pero lo ganamos. ¿Ya? ¿Qué equipo fue el que más le resultó como piedra en el camino? Digamos que sí, este el último equipo que es Nueva Segovia. Entonces lo sentí un poco más complicado, estaban más cerrados, para que son buenas jugadoras, ¿verdad? Nos costó pero bastante. Uno dice, un equipo de lejos, mentira, no va a dar pelea, pero estas son las bonitas sorpresas de la vida, que los demás de lejos vienen preparándose duro para lucirse. Así es, este equipo Nueva Segovia participa doña Brenda Medina y es una señora que tiene una fuerza bien. Y para qué, es buen centro, es buen tiro y nos costó, si tal vez si logró ver el partido no pudimos echarle mucho, pero hicimos la lucha y bueno, gracias a Dios resultamos ganadores. Lo que es todo el equipo de Masaya, nos sentimos felices porque creo que es primera vez que llegamos a una final y bueno, siempre le damos las gracias a Dios por darnos este pase a una final. El año pasado conseguimos el tercer lugar. Ya hoy vamos a la final, o sea que ya dimos un paso más adelante y así vamos buscando que el equipo vaya en mejora. Sí, esperábamos un poquito más del equipo de OCN, la verdad que sí, porque ya íbamos nerviosos por el equipo, pero al final pues mostramos ser un poco más fuertes que ellos, pero siempre por la ayuda de Dios, siempre. Pues sí, es el objetivo, muchas gracias, el objetivo pues que pelear en un lugar y pues sí, estuvimos bastante, dimos la pelea porque sí echamos también gol, entonces estuvimos bastante bien, dimos pelea. ¿Qué les pasó? Sí, porque uno esperaba más de este equipo de la OCN. Sí, a veces la coordinación no surge bastante bien, entonces ahí es donde suceden los goles que nos echan y ahí tuvimos falla. Bueno, sin embargo, la experiencia vivida, ¿qué te deja ya a pocas horas de finalizar este evento? ¿Qué es lo que vas a recordar de aquí o lo que aprendiste? El reconocer a cada uno de los jugadores, sus potenciales, habilidades y destrezas. Y pues de esa manera, en cada equipo que vaya representando en el futuro, irlas aprendiendo y ir sabiendo cómo son para yo también fortalecer las mías. En tu caso, ¿qué consideras debes de estar trabajando? ¿En qué vas a centrarte para fortalecer también tu defensa y ataque? Principalmente siento que en mi ataque necesito bastante practicar brazos para tener un tiro más efectivo. Sí, y orientarme bastante. Mi nombre es Héctor Barrera, técnico, ¿verdad?, de la selección de Bluefield, tanto masculino como femenino. La verdad que sí, era muy contento y gracias, ¿verdad?, por el apoyo, por la oportunidad, pues. Gracias al Señor y al esfuerzo de las tres superatletas que tenemos ahora representando a nuestra ciudad de Bluefield, pues el día de hoy se coronan campeonas invictas, ¿verdad? Un sobreesfuerzo, como dicen, juegos complicados toditos, pero bueno, gracias al Señor, ¿verdad?, y a su esfuerzo, pues se coronan campeonas invictas. En el caso de los varones, un poquito más complicado, más equipos y bueno, tal vez con un poquito más de oportunidad, teniendo más por el sentido que entrenan un poco más, pero bueno, hicieron lo posible, dieron su esfuerzo. Fue súper complicado, tres partidos el día de hoy para el equipo varones, sacan dos, ya este tercero pues ya viene el cansancio. Última, es más importante, pero en la última.
Es correcto, el cansancio, los golpes y entre otras cosas, pues, pero bueno, aún hay una oportunidad de llevarse un trofeo también para los varones, que sería disputar el tercer lugar el día de mañana. Mi nombre es Franklin Martínez y tengo el placer de pertenecer al grupo de la Asociación de Golbol. Bueno, hablemos acerca de ese pase que todos querían, el de la final. Ahora viene un duelo bastante duro con Masaya. Los dos han demostrado ser los mejores equipos, pero mañana tienen que demostrar ser los mejores también que Masaya. Exactamente. Primero que todo, pues darle gracias a Dios, porque si no hubiera sido por él, no estuviéramos aquí actualmente, y lucharlo mañana. Gracias a Dios, el equipo con el que contamos nos hemos complementado bastante bien y hemos hecho un excelente trabajo junto con la guía de nuestro entrenador. Bueno, háblame de este juego que tuvieron para lograr ese pase a la final con Bluefield. ¿Qué tal Bluefield? Bueno, al final ustedes lo noquean 11-1, si no mal recuerdo. Sí, exactamente. De hecho, fue un juego pues bastante reñido, porque sí, veníamos cansados de un juego anterior que nos costó un poco, que fue el juego de la OCN. De hecho, iniciamos perdiendo 4-0, pero gracias a Dios pues logramos sacar el juego y estábamos un poco cansados, pero pues el equipo, Brian, que es uno de nuestros mejores elementos, logró, exactamente, el grandote, logró abrir ese marcador, y ya después fue difícil que lograran acercarse los muchachos. Bueno.